Hola, soy Gulmaran y esto es Crusader Kings 2, la partida de sucesión Monindel. Fijaos qué locura ha ocurrido en el siguiente capítulo, ¿no? En el siguiente jugador que le ha dado caña a esto. Mirad. Pero no os hagáis ilusiones que el rey, el Fari III, ¿y dónde estuvo el segundo? Igual alguien ha editado el nombre o algo, pero se ha vuelto loco esto. Bueno, pues han pasado muchas cosas. Voy a ir directamente al resumen para no desviarme, pero bueno. Básicamente el personaje Rey Fari II de Aragón. Vale. El personaje fue el Rey Fari II. Aunque pone, aquí pone el justo. El tonto, bueno. Ah, Rey el Segundo, Fari el Justo, eso es. Pues Rey Fari II de Aragón. Años de reinado desde el 31 de octubre del 75 a 30 de septiembre de 1219. Han pasado unos días al pasar el save. No debió de pausar a tiempo Swanko, que es el siguiente de la sucesión, por si no lo he dicho ya. Pero bueno, no pasa nada. Ha jugado 4 días de más. Alguien le debería asesinar por ello. Bueno, dice, su primera mujer fue Zoe, princesa del Imperio Bizantino. Como veis, todo el mundo intentando, ¿no?, llegar al Imperio Bizantino. ¡Y la asesinó! ¿Pero por qué lo hiciste, tío? Ah, no, esta es Feodosia. No, no, su primera mujer es... ¿No? ¿Pero cuántas mujeres tiene este tío? Zoe Comnenos, que murió al nacer su hijo. Murió, vaya, qué mala pata. Segunda mujer, una cortesana. Tercera mujer, otra cortesana. O sea, el tío básicamente se ha casado con cortesanas por guarrear, por lo que veo. Me aceptaron en la sociedad hermética. Tenía, bueno, más o menos bastante aprendizaje y se ve que la aceptaron. Perdón que me para beber agua, pero es lo que hay. Heredo el título del Reino de Inglaterra, Reino de Jerusalén, Reino de Galicia y territorios en Irlanda. Madre mía, que te has chetao. Madre mía, que te has chetao. Reino de Irlanda. ¿Reino de Britania también? ¿Pero por qué? ¿De dónde sale el de Bretaña? ¿Por qué? Usurpado el reino de Irlanda, porque tenía territorios en Irlanda. Ah, vale, entonces... Primogenitura en todos los reinos en mi posesión, es decir, cambió las leyes de sucesión y ahora mismo controla que no se vaya todo a partes iguales, no haya ninguna locura, el próximo a la sucesión va a heredarlo todo. Se casan... Tengo un hijo, el heredero, y lo llama Fari también. Claro que sí, el Fari. El Fari aquí hasta el final. Cántame, torito. Se casa mi hija con el emperador del Imperio Bizantino. No sé si le portó algún tipo de alianza, pero creo que aquí ahí está Leóntios el Usurpador. Logró usurpar el título del Imperio Bizantino. Conquistado como pretendiente. Vaya tela, ¿no? Artemios el Grande murió aquí. Instalado por petición de una facción... Le cambió por este y luego el pretendiente. Murió en un accidente sospechoso. Era un emperador. Vaya locura. Formamos una alianza. Vale, todo lo hizo por tener una alianza con el Imperio Bizantino. Me parece muy bien. Construcción de torreones y todas las mejoras que se pueden hacer en todos los castillos de mis posesiones. Sus posesiones directas. Seguimos con posesiones aquí en Florencia. Ha hecho más posesiones por esta zona. Parece que el núcleo del gobierno está en Italia. Valladolid no es suyo, a pesar de lo que dice. Y la capital está en Zaragoza. Por algún motivo está en Zaragoza. ¿Han debido de moverla o algo? No lo sé. Mejoro tradición noble, infantería pesada y torreones. Bueno, las tecnologías que ni siquiera las habíamos visto. Pero claro, las mejora aquí, pero en el resto de sitios hay que seguir mejorándolas. Construcción de un castillo en la capital. ¿Qué capital? ¿Esta de aquí? No, aquí no ha construido nada. Se refiere a Florencia, este castillo de aquí, la baronía de Fiesole. Que sí, que vemos que está sin desarrollar, por tanto es nueva. Guerra Santa por Aragón. La guerra se gana con la ayuda del Imperio Bizantino. Se crea el Ducado de Aragón. Ahí estamos. Ahí es donde ha crecido por este lado. Se crean otros ducados en Inglaterra para disminuir el límite de vasallos. Rindo pleitesía al puto chino. Es que está, de alguna forma, hostia, el Imperio Yuan. ¡Es el Imperio Mongol! Ojo, que los mongoles están por llegar, ¿eh?
Ojo, 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 que el Imperio Yuan es el Imperio Mongol, tengrista paganos, como mola. Y son los retratos mongoles, por supuesto que sí. Y hay el protector que es mongol. Tienen estados de descontento, bueno. Claro, eso es porque tenía posesiones aquí en el Reino de Jerusalén. Que ahora esto es independiente, es parte del Ducado de Damasco y el Ducado de Damasco es vasallo directo del Sacro Imperio. Pero bueno, me suena que era algo así. Algo me comentó luego por el chat y creo que como tenía posesiones en Jerusalén, pudo ir hasta allí a rendirle pleitesía al chino. Y le rindió pleitesía al puto chino, como dice él, ¿no? Arquitecto, simpatía por las religiones orientales, pero no aparece por aquí que rindió pleitesía. Bueno. Se crea el Reino de Navarra y se lo doy a mi hijo. El Reino de Navarra. ¿Y dónde está el Reino de Navarra? Hostia, ¿qué es esto? ¿Reino de Jure? ¿Esto es parte de Valencia? ¿Qué rotura es esa, por favor? Mi hijo, el Reino del Fari. Reino de Navarra. Titular, es un reino titular. Porque esto es parte de Valencia, se perdió todo. Ahora esto es de Jure del Sultanato de Valencia. ¡Qué cochinada, joder! ¡Ay! Guerra Santa por Navarra, vale, ya lo he leído. Guerra Santa por Sevilla, se gana la guerra, se crea el Ducado de Sevilla y se lo doy a mi segundo hijo. Todo intenta mantenerlo en la familia, por lo que podemos ver. Entonces, claro, ahora hay 51 miembros vivos, bastante prestigio que tenemos. Y un total de miembros, 157 cubo, bueno, pues 51 vivos. ¿Cómo ha crecido la dinastía, la casa Monindel, desde el primerísimo de todos, eh? Guerra Santa por Córdoba, se crea el ducado y se lo doy a mi tercer hijo, vale, todo dándolo a hijos para tener ducados. Los putos moros declaran la guerra al Kaiser del Sacro Imperio y pierdo el título del Reino de Jerusalén. Ah, ahí es cuando se perdió el reino. Es que ojo a los selyúcidas que tiene un imperio tochísimo. A ver qué pasa con los mongoles, que yo creo que van a venir y se los van a barrer. El rey se muere, gracias a Dios, a los 64 años, Dios salva al nuevo rey. En realidad no murió a los 64, murió a los 68. Que me lo has dicho mala, que te reviendo. Consideraciones finales, pues nada, una puta locura de partida consiguiendo más territorio. Saludos, don Will Moran, pues saludos a ti también. Pues nada, hasta aquí el resumen de Swanko, que jugó bastantes años. Ojo, que empezamos en 1066, ya estamos en 1219 y estamos todavía por la mitad de la gente de la sucesión, ¿eh? Faltan otros tantos. No, yo no sé si llegáramos a completar una segunda vuelta. A ver qué es lo que pasa. Pues venga, Monindels, nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, siempre suelo decir a ver qué pasará en el siguiente. Yo sí, bueno, a ver, no sé, por favor, el próximo, independízate. Que tienes muchas tropas, puedes mover hasta 20.000. Independízate, cabrón. A ver qué es lo que pasa. ¡Nos vemos!